Amigos, me encuentro con Cristian Cabrera aquí en el Monumento a la Revolución, edición especial de Música contra la Homofobia. Ay, ¿cómo estás, Orestes? Qué gusto. Pues aquí visitando a las estrellas y tú siempre apoyando a la comunidad. Obviamente, hay que apoyar. Como lo dijo uno de mis compañeros que se subió a la escena hace rato, la homofobia es la peor manera de ignorancia, entonces hay que erradicarla, ¿no? Y cuéntanos qué tienes en puerta, aparte de todo de Odiosas, además de Canal G, que gracias por la invitación también. Pues, ¿qué te digo? O sea, estoy en preproducción de mi disco como solista. Voy a, próximamente ya está por salir un disco que se llama Disco Indie, que es una recopilación de varios cantantes independientes. Entonces, ya está por salir ese disco. Ya, obvio, te voy a invitar a la presentación del disco. Estoy en obra de teatro los martes hasta el 27 de octubre ahí en la Roma. Vendo pozole los domingos. No, eso no. Porque cocino de la verga, entonces no, olvídalo. No. Bien por mis pozoles. No, el pozole no se me da. Pues vamos a ver a Cristian, a ver qué tema los interpreta. Obvio, mexicanos. De dolor, de amor, que... De dolor, de desamor. Además, ¿qué hay más gay y mexicano que Juan Gabriel? Cristian. ¿Orestes? Bueno, empate. Sí, ¿cómo te digo, amiga? No hay manera. Vamos al escenario. ¿Cuál es su sentimiento con género? Sin género, perdón. Hey. Lo siento, ya la... El peróxido ya me afectó las neuronas, ¿no se fijan? ¿Pero cuántas veces no tenemos a alguien enfrente y nos dan unas ganas inmensas de decirle, acaríciame? Y esta sí se la sabe, no lo niegue. Acaríciame. Despacio, lentamente y sin temor, acaríciame y siénteme dentro de tu corazón, que el amor es algo más que una mirada, que no basta con decir unas palabras y que un beso es nada más que una emoción. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí. Acaríciame y goza como yo de este placer. Tu nombre, pues mañana puede ser quizá otro hombre el que está en mi lecho haciéndome el amor.